soy David Ryan nuevamente. Y nada, pues esta vez ha tocado hacer una ruta con uno de unos amigos moteros. Dice que está por allá y otro que está por allá. Realmente para mí es un honor rutear con gente con la cual ya tiene experiencia. Así que esta ruta va a ser algo diferente a lo que tenemos acostumbrado a hacer, ya que esta va a ser pura arena, más desafiante, pero nada, es parte de la aventura. Así que nada, a seguir nomás y vamos con la aventura. El desafío más grande que se debe pasar para poder llegar al Cañón de los Perdidos es justamente no perderse, ya que no existe un camino trazado hasta el cañón. Solo se hace el uso del GPS para poder llegar, ya que si alguien llegase a perderse en estos caminos, las probabilidades de salir vivo son casi nulas. Llegada al Cañón de los Perdidos. Realmente, de manera personal, es una maravilla poder encontrar tan hermoso paisaje en el medio del desierto, ya que muchas personas no llegan a este lugar porque se pierden o porque realmente es muy lejos para algunos. Pero créame, llegar hasta este lugar realmente es impresionante.